¿Cómo siguió mi enfermito? Bien. ¿Saliste hoy a reunirte con el resto de la tropa? No, hoy estoy aquí todo el día. ¿Seguro? Sí, y me estoy tomando el jarabe. Sabe a limonada. Toma. Y nada de contarle a tu mamá, ¿eh? Repártelas con Mai y con el resto del grupo. Y diles que cuando regrese, salimos de excursión otra vez. ¿No te tomaste la otra medicina? Sí, me olvidó. Imagina que son vitaminas, como dice tu mamá. Estas son las noticias de las 8 en ATI Radio. Las autoridades investigan la aparición de mascotas y animales muertos en distintos parques al norte de la ciudad. La policía pide la colaboración a la ciudadanía. En el ámbito internacional, más escándalos en la arquidiócesis de Boston. Las autoridades americanas investigan las acusaciones de una pareja de hermanos que alegan haber sido molestados hace 15 años por un sacerdote. ¿Cómo va a estar frío? Son solo 2 días. Y no puedes viajar mañana. La reunión la tengo bien temprano. A mí no me gusta que conduzcas solo de noche. Yo sé cuidarlo. Nada de mirar otras mujeres. ¿Que voy a mirar otras mujeres? Aquí en esta casa está todo lo que me gusta, todo lo que quiero y amo en esta vida. Te voy a preparar algo. No. Mira a ver cómo sigue Simón. ¿Qué le pasó ahora? Que le dije que iba a salir de viaje y entonces quería ir conmigo. Y no. Cosas de niño. De niño malcriado. ¿Y ahora qué le va a inventar a la psicóloga? Sara, mira, yo no quiero que él vuelva a ver a esa mujer. Esa no es la solución. Entrégale esta plata. Y le vas a pagar por todas las sesiones. Simón sigue igual de mentiroso. Ay, mi amor. No seas exagerada. Tu papá ya me contó todo y no va a haber más videojuegos. Pero mamá... No, pero nada. ¿Tú crees que ya se me olvidó todo el lío que armaste? Tu papá está muerto de la vergüenza. Te quiere sacar de donde la psicóloga y con justa razón. ¿Qué va a pensar la señora esa? ¡No más mentiras, jovencito! Termina de preparar el refrigerio de tu papá y saca el perro al patio. Sí, señor. Y no te molestes más la nariz. ¡Tira el bombillo! Simón, es Mai. Ya contesto. Sabes que aunque tu papá los defienda, a mí no me gustan esas amistades.
¿Aló? Sí. Espero que con su colaboración el colegio tenga una presentación decorosa en los próximos intercolegiados. Perdón. Cuente con eso. ¿Padre me llamó? Sí, doña Cristina. El señor Rodríguez se va a encargar de los deportes en los grados sexto y séptimo. Por favor, asista. Claro. Bienvenido, profesor. Un placer. Profesor Rodríguez, ¿me acompaña a la oficina, por favor? Claro. Hasta luego. A ver, señorita, ¿y por dónde empezamos? Bueno, profesor Rodríguez, estos son sus horarios. Y estas las llaves de su escritorio con duplicado. Cristina, dale el protocolo. Aquí no. El padre es muy estricto y no quiero arriesgar mi trabajo. Bueno, entonces, señorita, deme la lista de mis alumnos y las fotos para irme familiarizando con ellos. Sexto y séptimo, ¿no? Así, así. Esta noche le pido la plata a mi papá, ¿bueno? ¿Qué haces? Tranquila, es solo un recuerdito. A ver. ¡No! A ver. ¡No! ¡Que no! Otra. ¡Que no! ¡Sonríe! Voy a visitar a tu papá. ¿Vienes? No, ma. Te voy a sacar el perro al patio. Bueno, entonces mañana vamos al cine y después vamos a comprar los pasajes, ¿sí? Listo, mami. Vamos, a la ducha, vamos. No saben jugar fútbol, vamos, rápido, vamos. ¿Te lastimaste mucho? No fue nada. Déjame ver que yo sé lo que hago. Ya, no, yo soy mejor. ¿Seguro? Señor.
Simón, ven que yo te llevo. No, tranquilo. Ven que se te va a inflamar más ese pie. Bueno. Anda, suba. ¿Seguro? Gracias, profesor. Por nada. Disculpe, es que Simón dejó su maleta en el carro. ¿Y usted quién es? Vamos a tener que dejar la salida para después. Pero mami. No, compórtate, Simón, no te da pena con el profesor. Disculpa, Simón. ¿Sí? Simón. 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 Ustedes cuatro, sus exámenes quedan anulados. Ustedes la próxima vez me dan la clase. Y aparte de todo, me traen un trabajo escrito. No, profesora. Pero nada. Ahora quiero que se vayan para donde el coordinador, pero ya. Sí, señora. La profesora Josefina nos envió a la oficina del coordinador. Pues el coordinador no está. Vuelve esta mañana. Gracias. Exacto. Todos estamos metidos en el mismo problema. Podemos ir al planetario y tomar algunas fotos. No. ¿Y qué se le ocurre, cerebrito? Hay un eclipse lunar el fin de semana. Podríamos grabar. Pero tendríamos que salir de la ciudad para poder ver mejor. ¿Se lo hizo su papá? ¿Y será que su mamá nos puede llevar? ¿Seguro? No, Simón, el sábado no puedo. Por favor, doña Sara. Ayúdenos. Bueno, tal vez le pueda pedir el favor a un amigo. Ya tenemos que nos saca el trabajo. Ahora, ¿cuál es el problema?
No quiero ir con él. No le tengo confianza. Ay, mamá, ¿por qué no vamos solos? Ay, ¿cómo se te ocurre? Abre la puerta. Necesitamos hablar. Ve a lavarte las manos que ya vamos a cenar. No tengo hambre. Entonces dale las gracias al profesor por llevarlos y te vas para tu cuarto. Gracias, profesor. Ya vas a ver que nos vamos a divertir bastante. Conozco el lugar perfecto para tu trabajo. Y es más, si llegamos temprano a lo mejor podemos meternos en piscina. ¿Qué te parece? Ven. Vamos. Como que nos tocó comer solos, ¿no? Deja tu mensaje. Hola, mi amor, te esperé anoche y también te dejé mensajes. Voy a estar sola en mi casa, bueno, un besito. Dígale usted si tiene tanta hambre. ¿Y qué es eso cada mitad de la primera comunión? Se me perdió en clase de gimnasio o en los baños. Yo todavía tengo la mía. Yo también. Los espero en el carro. Apúrense pues.
¿Y qué pasa? ¿Es que le dio pena o qué? No, yo me cambio ahora. Es que tengo que ir al baño. Es que lo debe tener chiquitito. ¿Va a echarse una cagadita? Se está bañando. ¿Me esperan en el carro? Claro, sí, claro. Ahora. ¿No le vas a decir nada a tu mamá? Es que no pasó nada. ¿Me entiendes? No pasó nada. A ver, Simón. ¿Quién te va a creer? ¿Ah? Tu mamá está loca por mí. Y tú quieres a tu mamá, ¿no? Tú no vas a querer causarle ningún sufrimiento. Mira que tu mamá es una mujer muy nerviosa. ¿Tú te imaginas si se entera? No. Tú no vas a querer que nada le pase. ¿O sí? Eso. Eres un buen muchacho. Es más, vamos a hacer que esto sea algo entre los dos. ¿Qué te parece? Ese es nuestro secreto. Y por la profesora Josefina no te preocupes. Eso sí, no debes decir nada en el colegio. Ni de esta salida, y mucho menos de mis visitas a tu casa. ¿Ok? Más por los muchachos que deben estar esperando. Bueno, muchachos, esta es la parte más alta. Me esperan por aquí, no se vayan a ir. Señor. Si me tardo, igualito se esperan. Nos vamos a divertir bastante. Ya vengo. Voy a verla, sí. Yo también voy. Sí, qué profesor, no se espere. Los alcanzo ahora. Voy a orinar. ¡Pausa! ¿Qué tan valiente es? Mire, ya empezó el eclipse. ¡Saqué la cámara! Rápido, rápido, rápido. Está muy bonito. Mire esta. Simón, Mateo, jueputas. Pobre Simón, de lo que se perdió. A todas estas, ¿dónde estará? Ah, se debe ser que le dio miedo y se fue a buscar al profesor. Todo por su culpa. Ay, ahora sí. Mejor vamos a buscarlo. Sí. ¡Simón! ¡Simón! ¡Así ve todo por sus bromas! ¡Ya! Hay que encontrar a Simón ya. Thank you.
desapareció. Silencio. Yo no sé si vine a buscarlos, pero los encontré a ellos. ¿Y si me halló qué? Se le cayó al más grande. Devuélvamelo. Hay que dejarlo aquí antes de que regresen a buscarlo. Yo no quiero terminar como esos pájaros. No sé, tan miedoso, yo lo guardo. Igual, ¿para qué lo quiere? Parece que nos vieron. ¡Vámonos! Parece que nadie nos sigue. ¿Pero no les parece extraño? Habían cuatro copas y solo tres satánicos. Mejor regresemos a buscar al profesor. Pero también es muy extraño que el profesor se haya demorado tanto. ¿Y por qué nunca ha venido a buscarlo? ¿Qué putas estaban pensando, ah? ¿Por qué no me esperaron abajo? ¿No ves que se pudieron haber perdido? ¿O alguien los pudo haber visto solo y hacerles algo? Que son unos huevones irresponsables todos. No nos pasó nada. ¿Estamos bien? Yo no les dije que esperaran abajo. ¿Qué tenías que hacer en el bosque solo? ¡Ah! ¿Qué tenías que hacer? ¿Qué maldita sea tenías que hacer en el bosque? Solo queríamos ver a la luna. Pero si nos demoró tanto, creíamos que se iba a quedar en el parqueadero. Me demoré porque... ¡ay! Porque me perdí, coño. ¿Y ustedes qué alcanzaron a ver? Grabamos el eclipse. Y de venida vimos un grupo de estrellas. No, el grupo de saltamontes. Sí, con grillos y búhos. Ya tenemos lo que necesitamos. Sí, mejor vamos. Sí, yo creo que por ahí no tenemos nada que hacer acá. Vamos para el carro, vamos. Derecho. Mañana hablo con la profesora Josefina para que les ayude con lo del trabajo. Pero no deben decir nada de lo que pasó hoy en el bosque. Tres días después. ¿Tú crees que estas son las horas de llegar o que yo estoy esperando la plata? Me da la gana, no me jodas. Necesito la plata para los niños. ¿Me la trajiste o no me la trajiste? Dime no, ya. Yo no tengo plata, yo no tengo plata. ¿Qué quiere que haga? ¿Que robe y que mate por darle gusto a usted? Ahora sí. ¿Dónde te la gastaste? Estás oliendo a trago. Estás oliendo a trago. Ay, madre, lo que quiera. ¿Estabas con la Patricia, Elizabeth? Sí, estaba con ella. ¿Qué va a hacer? ¿Y dónde estabas? Pues usted, ¿qué cree que estaba haciendo? Usted no deja que yo le haga. Ella es la única que disfruta de tu plata. Tú tienes dos niños acá que no quieres responder por ellos, no les quieres dar comida, no les quieres dar nada. Aquí estamos. Ay, no me joda, porque no se larga porque su papá y su mamá. Ahora se nos pasa. ¿Por qué no estás en clases? Tuve que tomar otro camino hacia el colegio y llegué un poco tarde. ¿Y otro camino por qué? Creo que alguien estaba siguiendo. Por favor, Mateo, ¿quién te va a estar siguiendo, ah? Son paranoias tuyas. A ver, ¿qué te estás metiendo en el bolsillo? No, profesor.
¿Cómo que nada? Yo estoy viendo que te estás guardando algo ahí. A ver. A ver. ¿Cuál es el miedo? Nada. ¿Qué es esto? Lo encontramos en el bosque. ¿Y vieron a quién se le cayó? No vimos nada. ¿Seguro? Sí, señor. Déjame que yo lo guardo. Además, si el padre te llega a ver con esto, se va a molestar muchísimo. Yo me imagino que tú no quieres que se estén a tus padres. ¿O sí? No se preocupe. De todas maneras, yo creo que en la tarde voy a buscar en la biblioteca a ver qué significan estos símbolos. Me lo devuelve, por favor. ¿Qué? Yo le paso las estrellas en una hoja. Como quieras. Mucho cuidado con eso. Ahora sí, dime qué pasa. Nada, son cosas mías. Dime, tú sabes que puedes contar conmigo. Mi mamá está enferma. Necesito hacerse unos exámenes y no tengo plata. Es que el colegio me ha consumido demasiado tiempo. No he podido trabajar con el taxi. Y ahora tengo unos pagos pendientes. No sé. Yo pensaba que a lo mejor tú me puedes prestar algo de plata. Quería llevar a Simón Orlando, se lo había prometido a su papá. Tranquila. Tranquila que ya consigo la plata en otro lado. Trabajaré después de clases. O los fines de semana. Buenas noches. Contate de conseguirle a mi mamá. No. Yo quiero que estés más tiempo conmigo. Y tu mamá es más importante que ir a conocer a Mickey Mouse. Yo te presto. Pero ¿y qué le vas a decir a Simón? No tengo por qué darle explicaciones. Gracias. Te tengo un regalo. Ay, ¿qué es eso? Voy a comprar pan. Mejor te vistes antes de que te vea Simón. ¿Te avergüenzas de mí? No, no es eso. Es que ya me imagino la pataleta que me va a hacer. Igual que cuando empecé a salir con él. ¿Con qué? No, nada, que últimamente está insoportable. Esa debe ser la pubertad. No,
Son celos que le dan. Otro avión. ¿Y de dónde lo sacaste? ¿Quieres ver? No, no voy a hacerte el desayuno. Buenos días. Es que a Mario se le rompió un tubo en la casa y vino temprano a pedirnos prestado el baño. ¿Cómo quieren los huevos? No tienen que disimular. No soy estúpido. ¿Qué es eso? Nada que le interese. Disculpe, señorita. ¿Será que me puede hacer el favor y me prestar las llaves de sala del profesor? ¿Para qué? Es que el profesor Mario me tiene guardado un material de apoyo que es para la profesora Josefina. Mira, es la grande. Echa llave y me la vuelve a traer. Está. Hugo, ¿preparado para la presentación? Sí, señor. Pero rápido, que no tengo todo el día. Vamos, vamos, rápido. Hola, profesora. Profesor Rodríguez, ¿cómo está? ¿Qué me Muy bien, muy bien. Estuve el fin de semana trabajando con los muchachos en una investigación que están haciendo. Uh-huh. Entonces, para que esté al pendiente y le dé una buena notica ahí. Bueno, perfecto. Bueno, mucha suerte. Uh-huh. Ok, hasta luego. Hasta luego. Luego. Thank you.
qué me dejas hablando sola? Ay, no tengo tiempo para eso, ¿viste? No quiero más escenas de celos. ¿Estás saliendo con alguien? Gordita, tengo cosas que hacer, tengo trabajo. Por favor, déjame solo, ¿sí? Tú nunca tienes tiempo para mí, pero sí para andar mariconeando con esos culicagados, ¿no? ¿De qué pendejada estás hablando ahora? ¿Para qué me pediste las fotos de todos los alumnos? Cristina, ¿alguna vez no te han dicho que la curiosidad mata al gato? Entonces quédate tranquilita y vete y déjame trabajar sola. Sí. Si el padre se entera de todo lo que está haciendo... El padre no se va a enterar de nada. Porque nadie se lo va a decir. Cristina, tú tienes más que perder que yo. Me ayudaste y te lo agradezco. Pero no quiero más escenas de celos. ¿Ok? Entonces devuélvame la plata que le presté. Mi amor, ya estoy trabajando en eso, ¿sabes? Ya tengo que me lo preste. ¿Y tú para dónde crees que vas? Al parque con unos amigos. Me llamó la mamá de Mateo para que me ayudes a hacer unas cosas de matemáticas y llévame para acá. Pero mamá... No, Simón, además yo voy a salir y no te quiero en la calle. Pero es que para eso tenemos todas las vacaciones. No, vas a salir y punto. Y tómate por favor tus pastillas, que después vienen tus amigos y se te olvidan. Y solo sacar el mínimo con un múltiplo y luego restar los denominadores. Clarísimo, pero déjeme copiar para terminar más rápido. ¿Y si el profesor fuera al cuarto? ¿Cuarto? ¿De qué está hablando? El cuarto satánico. Los de la misa negra. Los del bosque. Piensen. ¿Por qué el profesor nos dejó solos tanto tiempo? Porque se perdió. ¿Entonces por qué se enojó y nos gritó cuando nos encontró? Él no quería que lo viéramos. ¿Se está loco? Si acusa al profesor, se mete en un lío. Y además no tiene pruebas. Lo va a tener a él, al colegio y a su mamá en su contra. Pues entonces habrá que buscar las pruebas. Tenemos la ventaja de que el profesor no sabe lo que vemos. Pero si no vimos nada... Solo encontramos el medallón y ella sabe eso. ¿Usted le contó? No, él me lo vi en el colegio. Y yo le dije que lo encontramos en el bosque. ¡La cagó! Ay, tranquilos, que no sabe nada. Es mejor tener cuidado con lo que dice. ¿La señora desea ordenar ya? No, estoy esperando a alguien, gracias.
¿Por qué tanto afán? Me cansé de esperar. Ay, discúlpame, linda. Es que se me pinchó una llanta. ¿Una llanta? Sí. La derecha. Bueno, la delantera. Tú sabes, una puntilla en el camino, como cosa rara. ¿Y qué ya pediste? No. No. No pedí. Tengo hambre. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Por todo lo anterior, recordemos con cariño a nuestro amigo y compañero Mateo Casas, quien ha sido llamado al seno del Señor. Honremos su memoria durante estas vacaciones con nuestro comportamiento y oraciones al Señor. Dale, Señor, el descanso eterno. ¿En qué le puedo servir, detective? Necesito hacerle unas preguntas relacionadas con la muerte del niño. En este tipo de accidentes investigamos la posibilidad de violencia familiar. El niño Casas, padre, ¿se comportaba de una manera especial, extraña? Era un poco distraído e indisciplinado en clase. Algo normal a esa edad. ¿Y su familia? Bueno, casi siempre era la madre la que venía a las reuniones. ¿Alguna vez lo notó deprimido o triste? No, todo lo contrario. ¿Usted recuerda si algún día le vio alguna herida, algo que demostrara signos de maltrato, como golpes en el rostro o en el cuerpo? Definitivamente no. Eso es todo, padre. Muchas gracias. Voy a dejarle mi tarjeta por si recuerda algún detalle adicional. Muy bien. Gracias, padre. Espere. Una pregunta. ¿Cuál es su opinión, detective? ¿Mi opinión? Solo fue un desafortunado accidente, padre. ¿Y eso? Nada, padre. ¿Por qué tanta prisa? Nada. ¿Te sucede algo, Simón? No, señora. Acompáñame a la rectoría. Bueno. Hace mucho tiempo que no te confiesas, ¿no? Ven acá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuéntame tus pecados, hijo. Vamos, que no tengo todo el día. ¿Tienes algo que contarme? ¿Te
recuerdo que lo que digas en confesión no saldrá de estas cuatro paredes. A ver. Todo sea por Dios. ¿Has peleado o dicho groserías? ¿Le has quitado algo a alguien? No. ¿Te has dejado llevar por acciones o pensamientos sucios e impuros? ¿Has jugado con tus partes íntimas? ¿Alguien te ha tocado? Yo no quería. Pero... Tranquilo, hijo. Cuéntamelo todo con detalles. ¿Y para qué quieres saber? ¿Qué ganó con contarle? Simón, abre. ¿Vienes a almorzar después de clase? No, linda, no alcanzo. Es que tengo que consignarle todavía lo de mi mamá. Yo te acompaño. No, no, mejor no. ¿Sabes qué? Mejor quédate con Simón. Es que le debe estar todo deprimido. Abre inmediatamente la puerta, Simón, que llevas una hora ahí. Simón. Tú todavía no te has bañado, Simón. Ya me iba a bañar. Ya, préstame la toalla. Mami, ¿me haces unos huevitos? ¿Qué voy a hacer con dos niños en la casa? Ay, consentirnos. Ya, más bien, encárgate de Simón. Por favor, uh-huh. Que saliste rápido si yo te hago los huevitos. Ok. Que queden ricos. Hola. Hola. Aquí te traje tu plata. Yo entiendo que estás afligido por lo de tu amigo. Pero de ahí a insinuar que Mario tiene algo que ver me parece ridículo, Simón. Es que no solo es eso. Es que te engaña. Ay, más mentira, Simón. ¿De nuevo? ¿Hasta cuándo? Entonces preguntaré por la secretaría del colegio. Esos dos tienen algo. Pareces una vieja chismosa. ¿Qué putas tengo que hacer para que me creas esta vez? ¿Vas a seguir? No, ahorita no tengo tiempo. Chao. Te vas a ver con la mamá del mocoso, ¿no? ¿Tú qué crees? Marica. Yo te amo. Quiero que nunca lo olvides, ¿sí? Esto ha sido tan duro para ti como fue para mí y como está siendo para mí. Tú tienes que entender que Eric ya no va a volver. Y yo encontré a alguien que me ama y que se preocupa por mí. Te preocupa por los dos. Thank you.
toca pegar más. Si sabe quién sea. ¿Será que lo queríamos coger, Safo? No me haga nada, yo no le cuento a nadie. Eso vinimos a asegurarnos. Juan Pablo, nos vemos en su casa. ¿Alguna vez escucharon a sus compañeros hablar sobre robos, pandillas, drogas? No, señor. ¿Seguros? Claro. Sí. Bien, pasemos a las personas que vieron en el bosque. ¿Cómo eran? Uno tenía una cicatriz. ¿Cuál cicatriz? Eso estaba todo oscuro que no se veía nada. Entonces, ¿por qué cree que el profesor pueda estar implicado? Yo no creo nada, fue Simón. Tranquilo, tranquilo. No se preocupe. Simón, ¿qué sabe usted que nosotros no sabemos? Pues, lo único es que el profesor se fue y nos dejó solos harto tiempo. Me entregó su llamada, padre. La hice porque pienso que estos asuntos es mejor tratarlos persona a persona. Gracias. Nos preocupa mucho la cercanía de los niños con el profesor Rodríguez. Hay cosas sospechosas y por eso he iniciado una investigación en el colegio. Quisiera recordarle que no hay que apresurarse a sacar conclusiones. ¿Y en qué se basa? Mi instinto, desarrollado durante 20 años de experiencia. Y los acontecimientos que ocurrieron en el colegio después de la llegada del profesor Rodríguez. Eso no es suficiente para lanzar tales acusaciones. Señora, esto es mucho más serio de lo que usted cree. Es posible que se trate de una secta satánica y alguien adentro sabe muchos detalles acerca de los niños. No se trata de acusar a nadie, sino más bien de interesarse un poco en el caso y, sobre todo, de no dejar al niño solo. A veces, en sus prácticas, abusan sexualmente de los menores. Algunos son asesinados, pero los pedófilos pueden encontrar en estos grupos la fachada perfecta para sus vejámenes, protegiendo así su anonimato y su impunidad. Eso que me está diciendo es terrible. Por eso la colaboración de los padres es imprescindible. ¿Ha notado algún cambio en el comportamiento de su hijo? Desde que mi esposo murió ha estado más retraído. Ellos eran muy amigos, compartían todo. Me refiero a las últimas semanas. No, por el contrario, ha socializado más con sus amigos. Yo creo que Mario... El profesor Rodríguez ha sido de mucha ayuda. Señora, muchas gracias por su tiempo. Voy a pedirle un favor. Si observa algo extraño, no dude en llamarme. Muchas gracias. Hasta luego, hija. Hasta luego. Simón. Señora. ¿Por qué las insinuaciones? ¿Para qué le inventaste al padre y al detective ese, ¿eh? Nada. Yo solo le conté lo que pasó en el paseo. ¿Y qué pasó? Ahora sí me vas a creer.
Disculpe, padre, es que... Lo estaba esperando. ¿Es esto lo que estaba buscando? Esta situación es muy delicada. Hay conductas repugnantes que se salen de cualquier límite moral. Disculpe, padre, pero es que aquí hay algunas cosas que no son mías. Yo no tengo idea de cómo llegó esto aquí. Ah, no tiene idea de cómo llegó eso aquí. A partir de este momento quedan suspendidas todas sus actividades en este colegio. No, padre. Escuche, no es lo que parece. Esto es una investigación que yo estoy haciendo relacionada con los alumnos. Pero no es nada malo, yo se lo aseguro. ¿Y esto? Espérenme aquí. Ya vuelvo con el cheque de su liquidación. Escúcheme. Yo sé lo que usted está pensando, pero aquí me tendieron una trampa. Resérvese esas explicaciones para la policía. ¡Hágase a un lado! Ya vuelvo con su cheque. ¿Aló? Lo dejé encerrado aquí, tal como usted me dijo que hiciera. ¿Dónde encontró estas cosas? En la sala de profesores. Vamos. ¿Encontró algo, detective? Algo no, padre. Mucho. El profesor Rodríguez ha estado entrando a sitios de satanismo desde este computador. Ahora lo importante es advertir a los padres. Encontramos los dijes y las cadenas de los niños junto con las otras cosas en uno de los cajones de su escritorio. Eso explica muchas cosas. Padre, ¿qué tanto conoce usted a sus profesores? Siempre utilizamos el mismo procedimiento en el momento de contratarlos. Investigamos su historial y sus referencias. ¿Y es rutinario contratar profesores que han sido apartados de otros planteles por conductas impropias? ¿O es requisito para trabajar en este colegio? ¿Qué insinúa? ¡Explíquese! Tal vez el profesor Rodríguez no sea del todo responsable. Quizás no es el único que tiene algo que ocultar. Con tantas cosas que han pasado con los niños en las iglesias católicas, ¿por qué no contratar a alguien con antecedentes para después culparlo por si algo sucede? Y si no es católico, mejor, ¿no? No me gustan sus teorías ni sus asociaciones, detective. Usted trabajó en un colegio en Boston hace algunos años. ¿Por qué regresó al país? Simón, ¿qué pasa? Ya sé por qué te despidieron de tu anterior trabajo. ¿De qué están hablando? Llamaron del colegio. Sara, nada de lo que te dijeron es cierto. El padre o Cristina, no sé, están tratando de incriminarme. Pero yo no tengo nada que ver con el satanismo. Yo solo estoy investigando. Mira, lo del satanismo son bobadas de niños. Te despidieron por conductas inapropiadas, ¿no es cierto? No, mi amor, ¿cómo se te ocurre? Sedujiste a un menor en tu anterior trabajo y ahora lo intentaste de nuevo. Sara, déjame hablar con Simón un momento. Me lo llevo para que me ayude a identificar a uno de los satánicos, eso es todo, déjame aclarar las cosas. No, me vas a aclarar las cosas a mí ahora mismo. Ok. Sara, hay un alumno, un exalumno, alguien dentro del colegio que es el verdadero culpable y a mí me está tratando de incriminar. Es más, yo tengo una foto, un álbum con fotos de alumnos del año pasado. Yo solamente quiero que Simón baje
me acompañe y me ayude a identificarlo, eso es todo. No, no más cuentos de satánico, Mario. Quiero que me aclares ahora mismo por qué te despidieron de tu antiguo trabajo. Sara, yo sí tuve problemas en mi anterior trabajo, pero no es lo que tú piensas. Lárgate. Sara, no, Sara, escúchame. Sara, escúchame. Sara. Sara, yo dictaba clases en los últimos grados de un colegio de monjas. Y había una muchachita, una niña de 17 años que se enamoró de mí. Pero es que yo no tengo la culpa, yo no tuve nada que ver. Ella se puso a contarle a sus compañeritas que yo era su novio y al final las monjas se enteraron. Pero yo te juro, Sara, que yo no tuve nada que ver, por favor. Entonces todo se trató de la venganza de un adolescente con el corazón roto. ¿Y yo por qué te tengo que creer? Porque tengo pruebas. La muchachita esta terminó confesándolo todo. Incluso los padres vinieron y me pidieron disculpas. Sara, si no me crees, vamos y se lo preguntamos. Sara, yo no sé lo que está pasando. Yo no tengo idea por qué a mí me están incriminando. Sara, yo no sé lo que voy a hacer. Yo lo único que sé es que yo no tengo a nadie. Sara, yo estoy solo. Yo necesito que tú me creas. Sara, si todo el mundo me está dando la espalda, yo quiero que tú, por favor, me creas. Sara, por lo que nosotros vivimos. Yo sería incapaz de hacerte algo a ti, buen niño. Quiero que hables todavía con Simón. Ayer estuvo un detective acá, ¿me entiendes? O sea, primero desenredemos todo esto, ¿sí? Será un minuto con el niño, no, nada más. Por favor. Ay, ok, ok. En el café a las 8. No vayas a llegar tarde. Mario no ha sido honesto con usted. Tengo información que no conoce. Venga a mi apartamento hoy mismo a las 7:30. Calle 71. Cristina. Que salir. Quédate aquí y no abras la puerta a nadie. Si Mario llega a llamar, dile que nos encontramos en el café, que me espere, que me demore un poquito. Pero si viene, no le vayas a abrir la puerta.
Sara. No, Simón. ¿Mi mamá está con usted? No, llámale al celular. Se le quedó. ¿Estás solo? Vamos a arreglar esto de una sola vez. Espérame 30 minutos en tu casa. La señorita Cristina no se encuentra. Yo la espero. Ella me dejó una nota citándome para que nos viéramos aquí. Pero qué raro. Ella salió de viaje y no ha regresado. Ahí está toda la correspondencia. Eso no puede ser. El novio vino y se la llevó en el taxi. La señora tiene que estar equivocada. La 170 con autopista, por favor. Simón, ¿dónde estás? Simón, no tengas miedo. Solo te voy a hacer unas preguntas. Simón. Simón. Thank you.
Simón, no empeores las cosas. Esto no fue culpa tuya, te lavaron el cerebro. Yo no te he hecho absolutamente nada. Así empezó él. Vino a vivir aquí y luego me obligó a hacer esas cosas. No voy a correr ningún riesgo esta vez. Simón, yo no te voy a hacer absolutamente nada. Dame una oportunidad. Simón, yo no te voy a hacer las cosas que te obligaba a hacer tu papá. Ay, las cosas que te hacía Eric. Simón, déjame ayudarte. Confía en mí. Es más, hazlo por tu mamá. Piensa en ella. Por ella me voy a olvidar de usted. Simón. Y una vez por todas. Simón, cuidado. Simón, no tienes forma de ocultar otro asesinato. La policía tarde o temprano va a sospechar. ¿Realmente cree que soy así de tonto? Además, esos fueron accidentes. Y si pasaron, fueron por su culpa. Simón, vamos a hacer algo. Tú me sueltas y yo me desaparezco. Yo no vengo más nunca. Simón, ¿qué estás haciendo? Simón, no hagas eso. Extiende los brazos. No. ¡Los extienda! Simón. Simón, ¿qué vas a hacer? Simón, ¿qué estás? Simón. Mi linda, déjame que te explique. Escúchame. El niño fue el que lo planificó todo. Créeme. Maldito. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Mi amor, cuidado. No es lo que parece. Miserable. Entiendo, doña Sara. No fue la intención del colegio poner en peligro a los niños. Y le aseguro que ya hemos tomado las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Doña Sara, el fiscal nos está esperando en la patrulla. Gracias por su comprensión, señora. Y que el Señor los bendiga. Espero que la próxima vez seleccione mejor a sus colaboradores. Por aquí. Hasta luego, padre. Hasta luego, padre. Hasta luego, hijo. Pórtate bien, ¿eh? Sí, señor. Rodríguez, ya hay 30 minutos.
venir a visitarme. Decía por creer en mí. Los dos niños van a testificar en tu contra. No debí darle el reloj de tu papá Mario. Guárdalo tú. No lo quiero.